El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, ha mantenido en la última semana sendas reuniones con representantes de organizaciones sindicales y de empresarios del transporte sanitario de la región para hacerles llegar diferentes propuestas que permitan seguir mejorando la calidad de la prestación de este servicio en la comunidad autónoma, así como de las condiciones laborales de los trabajadores. El secretario general del SESCAM, Luis Ruiz Molina, se ha reunido con representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y también con representantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, según ha informado la propia Junta en nota de prensa. En dichos encuentros, la Administración Sanitaria Regional les ha trasladado, entre otras cuestiones, que está llevando a cabo un estudio para reconvertir todas las bases del transporte sanitario urgente, UBIs, soportes vitales y ambulancias de urgencias, de 3 a 4 tripulaciones. Esta reconversión reportaría importantes mejoras tanto para los pacientes destinatarios últimos de esta prestación, ya que se conseguiría una mejora en la calidad y cobertura que se ofrece en este servicio, como para los propios trabajadores del transporte sanitario, ofreciéndoles una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Del mismo modo, en nota de prensa, la Junta asegura que esta reconversión permitiría una mejor gestión tanto del transporte sanitario urgente como del programado, y desde el punto de vista laboral, la creación y consolidación de más puestos de trabajo.